Amigos de Notimex Televisión, muchas gracias por continuar con nosotros. Le informamos que hace unos momentos dio por terminada esta conferencia sobre la situación de COVID-19 en el país. En esta, autoridades de la Secretaría de Salud señalaron, que hasta este domingo hay registrados 117.103 casos confirmados, también 45.317 sospechosos y lamentablemente 13.699 defunciones. En ese sentido, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra, pues recordó que durante esta siguiente semana el país todavía se mantendrá en color rojo, por lo cual solo se permitirá, por ejemplo, en la ocupación en hoteles un 25% de aforo, siempre y cuando pues sea hacia personal que esté en estas actividades esenciales, parques a un 50% solo para actividades deportivas. Y bueno, bares, cines, plazas y gimnasios y todas estas actividades de recreación se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso. Finalmente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues recordó a la población que no se confunda, que todavía estamos en un riesgo alto de transmisión por este nuevo virus. Pero bueno, ustedes sigan a través del canal de Notimex TV, donde les estaremos trayendo toda la información que acontezca en el país.